va a mover Güemes, hoy Suki por la derecha, Lodeiro por la izquierda, en principio, Jara como volante central, y arriba Pavón, Tevez y Carrizo en Boca. Minuto de silencio, nos adherimos, no tenemos la información de prensa aquí. Ahora sí, la gente ni se enteró. Ahora sí, mueve Güemes, hizo sonar su silbato, ya está jugando frente a Boca, comenzó el partido, recoge por la derecha Elías Martínez, se cierra, retrocede presionado por la marca, la vas a perder, la vas a perder, la perdió, se viene Boca por el medio, el remate, Pavón, gol, gol, gol. Piedad, Boca, piedad, Boca, ante este entusiasta equipo santiagueño, piedad, Boca, ni nos habíamos acomodado, 15 segundos teníamos de partido y apareció por el medio Pavón, después de un error en la salida garrafal del conjunto santiagueño, quisieron salir tocando, un lío bárbaro se hicieron en el fondo. La robaron, el pase al medio, Pavón definió ante la salida del arquero, la robó y tocó de inmediato de zurda Lodeiro al medio, quedó pagando Cervetti el golero, está ganando Boca 1-0 ante Güemes de Santiago del Estero. 15 segundos recién y Boca se puso en ventaja. ¡Piedad, Boca! ¡Piedad, Boca! Es acá donde se terminan las palabras, lo que decíamos tanto en la previa, pero Boca salió con todo. Aunque la realidad es que Güemes salió a tratar de buscar alguna alternativa de juego en la salida. La famosa fundación salgamos jugando de abajo. ¿Y por qué no la revolean, muchachos? Y después terminó ganando Pavón, y Pavón terminó sentenciando. En 20 segundos estamos 1-0. Tendremos un partido largo. La tiene Silva, Silva descarga más atrás para Insaurralde, 13 minutos del primer tiempo. Todo el fútbol pasa por Radio La Red y la pelota por el Cata Díaz. 1-0 gana Boca con gol de Cristian Pavón cuando iban 15 segundos. Abre el Cata Díaz para Peruzzi. Se acomoda Zucchi, que recién tuvo el segundo de Boca. El balón para Pavón. Buen anticipo. La va sacando hasta por ahí nomás. Saco. Atención, la perdió. Va Zucchi. ¡Gol! ¡Gol de Pavón! Boca, gol de Cristian Pavón. Esto puede terminar en una tragedia deportiva para Güemes de Santiago del Estero, previsible todo lo que está ocurriendo. 13 minutos del primer tiempo, otra vez Pavón por la derecha, entró, definió, débil resistencia opuso el arquero Rodrigo Cervetti. Boca 2, Güemes de Santiago del Estero 0. Boca se prepara casi en una práctica con público para llegar de la mejor forma a la semifinal de la Copa Libertadores de América. Rápido Pavón, lento el arquero para salir. Zucchi se relamía porque recién estuvo cerca. Se venía, la pedía. Pavón optó por la individual. Lo bien que hizo. Boca 2, Güemes de Santiago del Estero 0 en San Juan. Se lo veníamos diciendo, Pavón era la llave de Boca, la llave del gol, la llave de la aceleración, el que le cambiaba el ritmo y arrancó bien, casi como 8, y terminó bien arriba, como 9, definiendo por debajo del cuerpo de Rodrigo Cervetti. Es todo de Boca, le cuesta mucho a Güemes. 23 minutos y medio, nuevamente tiene que impactar Fernando Zucchi en el área. Tevez, el Cata Díaz, Insaurralde, tiro de esquina, lo ejecuta Zucchi, abierto entre el Cata, también Tevez, entre ellos sacó con la cabeza Enrique Sánchez, insiste Boca por la derecha con Zucchi, la toma Zucchi, Zucchi descargó atrás, vendrá al centro, otra vez al área, la devolución para Zucchi, Zucchi, el buscapié, gol de Insaurralde, gol. Juan Manuel Insaurralde, el chaqueño de resistencia, otra vez trepó por la derecha Fernando Zucchi, metió el buscapié, encontró el botín de Insaurralde debajo del arco y Boca lo está goleando 3-0 en 24 minutos del primer tiempo a Güemes de Santiago del Estero.
les dije en el comienzo de la transmisión. Ojalá que este sueño para Güemes, el partido más importante de su historia, no se transforme en una pesadilla. Bueno, es una verdadera pesadilla. Boca gana 3-0 y va por más. Boca hará los goles que quiera. No hay equivalencias en este partido de la Copa Argentina. 3-0 sin despeinarse el equipo de Guillermo. Todo por la derecha, porque si bien decimos lo que había pasado con Elías Martínez, el 4 de Güemes, hay que marcar también que cada vez que atacan por la derecha Pavón, Zucchi, me parece que es un tándem que le va a dar mucho rédito a Boca. Son rápidos los dos, se desprenden rápido de la pelota. Y después entró Insaurralde. Me gustó el festejo de Insaurralde, la actitud, que no fue tal, con muchísimo respeto por la gente de Güemes. Apenas se levantó, levantó el brazo, lo saludó a Zucchi y nada más que eso. Respeto, porque hay mucha superioridad. Pablo Pérez la entregó al medio para Cubas. Cubas la va soltando. El cambio de frente sobre la izquierda para Silva. El zurdo que la toca con la derecha. Y va Boca otra vez sobre el final. Va por inercia Boca. Por el cuarto gana 3-0. El balón al medio. Atención, puede estar el tiro. Gol. Gol de Pablo Pérez. Gol de Boca, Pablo Pérez. Ingresó tocando por el medio, definió cuando salió el arquero Rodrigo Cervetti. Pablo Pérez lo buscó Tevez durante toda la noche y sobre el final lo encontró Pérez. Suena parecido, pero es distinto. El rosarino pudo definir cruzado ante la salida del arquero. Mérito de Tevez, que tocó, fue a buscar, pero Pérez nunca se la devolvió. Boca 4, Güemes de Santiago del Estero 0 del segundo tiempo. 43 y medio. Toda la hizo justamente Tevez, que Tevez acelera como 9, pero arrancando desde la calle del 10, tirando la diagonal hacia el centro y después una serie de rebotes para que Pablo Pérez, no sé si no estaba en posición adelantada, termine enganchando una pelota con la pierna izquierda para poder definir de derecha y poner el 4-0 simplemente para la anécdota. 44 y medio. Mira su cronómetro Beligoy, acordate, lo termina a los 45, clavados, a los 45 clavados. Lodeiro al medio, el toque de Tevez, Boca gana 4-0, tendrá que jugar contra el ganador de Chicago y Santa Marina en la Copa Argentina. Otro centro al área de taco, Tevez lo intentó, el rebote en el arquero, bien por Cervetti. Zucchi va mucho de 9, ¿eh? Se anticipó Zucchi, la realidad que tira, intentó y tapó bien el arquero. Perdóname, Leo, pero tira diagonales desde afuera hacia el centro y termina jugando cerca del 9. Claro, entonces en alguna pelota, en algún rebote o en alguna que termina pasándose, termina bien adentro del área. Cervetti se deja caer de nuevo. Vamos, Cervetti, vamos. Ya está, terminalo, Leo. 45 minutos. El árbitro habla con algunos jugadores de Boca. Ahora va hacia el lugar del arquero que está caído. Ya no tiene más cambios, igual eso está. Estuvo terminado desde que comenzó. 45 del segundo tiempo, Boca gana 4-0, 2 de Pavón, Insaurralde y Pablo Pérez. Insaurralde se retiró dolorido. En un rato vamos a escuchar a los jugadores con Fede Roda, que está ingresando, intentando al menos al terreno de juego, Miguel. Y Coco, ¿saben cuántos equipos de Santiago del Estero? Y acá es donde yo me pego mucho a lo que dijo Coco, si están limpios los números. ¿Cuántos equipos van a jugar el Federal B de Santiago? Ni idea. Comercio, Instituto Deportivo Santiago, Unión Santiago, Vélez y Güemes. Cinco. Y a los 45 clavados, como yo intuí, lo dio por finalizado el árbitro Federico Beligoy. En San Juan, Boca le ganó 4-0 a Güemes de Santiago. La banda sonora de esta victoria son los hinchas de Boca, que no paran de cantar, se motivan porque se viene la semifinal de la Copa Libertadores. Dos de Cristian Pavón, Juan Manuel Insaurralde, que se fue lastimado, y Pablo Pérez, los goles de Boca en la victoria ante Güemes. El gaucho de Santiago del Estero en San Juan se bajó el telón del partido. Boca se clasificó a la próxima ronda de la Copa Argentina. Terminó el partido, lo relató Leonardo Gentili, lo comentó Coco Ramón y lo viviste por Radio La Red.